¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y como pudieron ver en el título, hoy toca favoritos y te doy la más cordial bienvenida a este tu canal. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le dé likes a mis videos, a que me sigas en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajito, así que comenzamos. Ok, como pueden ver, este video va a ser de favoritos y cambié un poco o mucho la parte de aquí atrás. Díganme si me escuchan bien, si se ve bien. Esto no puedo hacer nada por ello. Mi bicicleta no sé ni dónde meterla, pero no la pienso sacar de aquí. Pero todo lo que viene siendo atrás se ve un poquito más despejado. Muy pronto voy a tener algo ahí atrás, a ver qué se me ocurre. Pero bueno, y como pueden ver, estoy parada. Me siento diferente, pero me gusta porque así puedo hablar más a gusto, ¿ok? Bueno, voy a comenzar con mis favoritos y voy a empezar sin ningún orden. Los tengo todos aquí en la mesa, así que si me ven que me agacho o algo así es porque los estoy agarrando. Y como primer favorito del mes, te quiero mostrar esta crema. Que sí es mi crema de noche. De noche y de día es la que estoy utilizando últimamente y me está gustando bastante. He notado bastante mejor en mi piel gracias a esta crema. Y pues te la recomiendo, si tú la ves, pues nada pierdes con probarla. Y como mi segundo favorito, van dos, que son estos dos. Aquí están. Antes costaban 38 pesos, ahorita cuestan 48 en Bodega Aurrera. Y pues son cremas para peinar. Obviamente este no es mi cabello, mi pelo es bastante corto, pero me ayuda muchísimo con el tema frizz, con problemas de hidratación y todas esas cosas, porque mi cabellito es bastante, bastante seco. Y también este bebé hermoso, que les voy a hacer una reseña muy próximamente, porque me preguntan que cómo me cuido mi piel, que se me ve muy bien. Pero pues mi piel es bastante normal, miren, tengo poros abiertos y esas cosas. Los videos no mienten porque no sé editar, no sé poner filtros en los videos, pero me chulean bastante la piel, así que pues yo creo que es esto. Porque es lo único que he integrado últimamente y pues se las recomiendo. Esta es la jalea real de Jafra. Y como mi contorno de ojos no puede faltar, esta está completamente nueva porque la otra ya la terminé. Este es mi contorno de ojos, lo uso en las noches, me pongo, me lo dejo y hasta la mañana siguiente lo quito. Y este es mi contorno de ojos de día, este me lo pongo antes del maquillaje y pues no sé cómo ustedes vean aquí, pero yo tengo bastante, bastante ruguita. Miren, aquí está, ya me manchó el rímel. Pero pues sí, va bastante bien, me gusta bastante. Ok, les estaba hablando de mi contorno de ojos. Y como otro favorito, me ha encantado esta cremita que es de Frache. Este es en el olor de Love de Sofía Vergara, que como ustedes saben estoy súper enamorada de ese perfume. No lo tengo aquí, lo tengo allá donde tengo mis perfumes, pero es este. Este y el otro son como que el dúo dinámico de ahorita. Si ahorita quisieran saber a qué huelo, huelo a Love de Sofía Vergara, que huele a puritito maracuyá. Estoy obsesionada con oler a maracuyá, me gusta bastante. Y como otro favorito, sacado de antaño y de cajón, es este, que es el que traigo en mis labios. No traigo labial, nada más traigo esta cosita hermosa. Que pues, no sé, como que últimamente me está dando como que dejar los mate de lado y los colores fuertes. Últimamente estoy como que en la onda muy nude, muy rosada, muy no sé qué me está pasando, pero bueno, ahí están. Y como siguiente favoritos, tengo estos dos rímeles, que ambos son del Corporativo Maravilla, pero me dan diferente efecto. Este rímel de henna, este es su cepillo original, que es para dar volumen, pero yo lo ocupo para dar largo. Y le metí este, que está súper delgadito. Nada más que sí me tiende a manchar un poco. Este lo utilizo mucho en la parte de abajo. Y sí, miren, aquí está. No les estoy mintiendo. Me tiende a manchar un poco, pero pues no me causa tanto problema. Y este, la neta, se lo súper recomiendo. Este rosa, yo puedo meter las manos al fuego por este rosa. Por los demás no, porque no los he probado. Solamente probé el de coco y el de coco no me gustó. Pero este sí. Este, su cepillito es gordito. La fórmula es mucho, muy ligera, pero sí te deja las pestañas bonitas. Es la que traigo aquí en este momento. No sé cómo lo alcanzan a ver ustedes, pero me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Perdónenme que volteé mucho para allá, pero no me quiero salir de foco. Pero voy a procurar ver aquí. Ok, bueno. Y como siguiente favorito, ahí se me cayó, tengo estos dos, que por supuesto
Este es el bronzer de Bisú Rayos de Sol. A mí me encanta, yo lo recomiendo muchísimo. A mí me va muy bien, la verdad. Siento que se me ve bastante, bastante bien. No lo traigo aplicado en este momento, pero tengo una foto en mi Instagram donde sí lo traigo. Y pues les gustó mucho la foto, me gustó. Y tengo este rubor que es el tono tostado de Bisú, que miren, nada más esto. A mí me encantan estos rubores, ¿eh? Pues este tonito de rubor, uff, es satinado y ese sí es el que traigo en este momento. Y como pueden ver, me da un glow bastante, bastante bonito. Voy por lo que se me cayó. Ok, fui por lo que se me cayó, que fue lo que va de la mano con mi siguiente favorito, que es este lápiz de Italia Deluxe, que es el tono Cabaret. Este tono es un tono nude. Les digo que ando muy nude porque últimamente, perdón, sí me está dando por hacerme los labios un poquito más gruesos por lo mismo del gloss y esas cosas. Ay, me picó la nariz. Y con de la mano de ese van estos tres labiales, que como pueden ver los tres son súper rosados, súper así. No sé, últimamente me está dando machín eso. Este es el primero, este es de la marca Stick. No recuerdo el tono, ya se le borró. Por completo se le borró, pero este es un labial como tipo los de Bisú. Y este es el famosísimo Sirena de Joje. Que miren, se parece, pero este es como que más rosita Barbie. Me gusta muchísimo. Desde que lo compré no lo dejo de usar, la verdad. La fórmula me encanta. Y este es el número 32 de la marca Hollywood Cosmetics. Que este es como más coral, más vibrante. Y este es, ustedes van a decir, ay, me lo paso quejándome de que no me gustan, de que son bastante secos. Sí, se secaron horrible, pero yo lo que hice fue echarles aceite de coco y pues como que volvieron a revivir. Y los estoy utilizando porque tengo calor. No me gusta tirar las cosas. Si no me funcionan, yo les busco solución. Las uso hasta que no pueda más y si no, las regalo. Pero ese, pues, le encontré esa solución. Y como siguiente favorito es este, que como pueden ver es un iluminador en barra, que me gusta ponerlo en mi rostro, sí, pero últimamente me gusta más ponerlo en las clavículas para que me vea yo más flaquita en las fotos. La verdad que sí, sí me gusta mucho, me lo pongo aquí, lo difumino y pues da un glow bastante natural. Es el que traigo en este momento, no sé si lo pueden ustedes apreciar, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Y como siguiente favorito de contorno y de iluminadores, tengo esta paleta de Prolux. Esta. Miren, ustedes dirán, casi no lo uso. Es que yo casi no uso, no me marco el contorno como que demasiado. Y mi tono favorito para hacer el contorno es este. Me va bastante bien porque yo soy una piel media. Si se fijan, yo tengo como que mil colores en mi cuerpo. Mi cara es de un color, mi torso es de uno y mis brazos son de otro color. Que por cierto, tengo unos brazotes. Pero bueno, ahí la faja no aprieta, muchachas. Ahí no aprieta la faja. Bueno, y como siguientes favoritos, tengo este Shimmer and Pop de la marca KJ. Que como se pueden dar cuenta, a mí me gusta mucho, 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 mucho la onda bronceada. La ondita como que en la piel bronceada. O sea, me gusta. Siento que me va bien. Y tengo este tono que sí, es bastante tenue, o sea, la neta, sí, miren, ahí no se me alcanza ni a ver, pero ya dándole la lucecita, como que sí. Y este es el que traigo hoy, aquí. Así que me gusta mucho. Y como sombra para el párpado, para debajo de la ceja, estoy utilizando esta, que es el tono marfil. Este ya tiene muchísimo que la compré, pero casi no la utilizaba. Es una sombrita bastante, bastante clara. ¿Qué la utilizo para dar iluminación en mi ceja? Ya estoy sudando. O sea, vénganse a Manzanillo porque hace un montón de calor todo el año. Ahorita estamos en invierno y hace calor. Entonces, y cuando quiero dar un poco más de color a mis mejillitas, tengo este que es de Italia Deluxe, que es el número 22 Orange. Estos son muy pigmentados. Son muy pigmentados, pero a la vez son polvositos. Y me deja como un tono como naranjita, rosadito, naranja. Y como menciono honorífica en brochas, yo no tengo tantas brochas y las que tengo están sucias. Tengo estas que, esta me la regaló la marca KJ del corporativo Maravilla. Es una brocha sintética, completamente sintética y me gusta muchísimo para el blush porque es bastante flexible.
Es muy, muy flexible. Y esta que me la regaló mi amiga Sandy Go, que te voy a dejar su canal para que te suscribas. Por favor, suscríbete al canal de mi amiga Sandy. Ella compra muchísimo. Ella es de ahí de la Ciudad de México, creo que se dice. Iba a decir DF, pero ya no se debe decir DF. De la Ciudad de México, ella hace muchísimas compras, así que si tú quieres ver compritas, reviews, todo eso, te voy a dejar su canal aquí abajo y por favor suscríbete a su canal. Esta me la regaló ella y es la que uso para el polvo. Me gusta, yo sé que no es para el polvo, es como para rubor, pero lo mismo que está compactita, me hace que tome buena cantidad de polvo y que me pueda polvear bien mi rostro. Y como polvo, este mes he utilizado este de Gel Habibe y este de Bisú. Este polvo es súper ligerito, huele un montón a talco, pero eso hace como que te mantenga mate. Miren, como se pueden dar cuenta, yo sudo demasiado, pero a mí no me molesta el glow en la piel. La verdad es que no, me gusta mucho que mi piel se vea luminosa, que se vea bonita, porque creo que una piel mate como que gustos, ¿verdad? Gustos los colores. Pero bueno, este es el polvo translúcido en el tono Natural Light y me va bastante bien. Este me sella bastante bien el corrector. Y para cejas, he estado utilizando dos productos que, si ustedes se pueden dar cuenta, déjenme algo para acá. Mi ceja ya está dejando de ser un fiasco. ¡Sí! Mi ceja ya está cambiando bastante, la manera en que me hago la ceja ha mejorado muchísimo, según yo, porque ya no se me ve como de mostachón ni de chola. Pero bueno, eso es gracias a otro productito que más adelante les voy a mostrar. Y por mientras estoy utilizando este lápiz de la marca KJ y sello lo que viene siendo el final de mi ceja con la sombra trufa de Bisú. Y les voy a mostrar el milagro de... El corporativo maravilla para que tener unas cejas bonitas es este. Este es un serum que se pone en las pestañas y en las cejas. Y la neta, miren, yo ya tengo cejas. Muy pronto les voy a estar haciendo un review de esto para que ustedes vean. Porque la verdad sí me ha gustado bastante. Y como delineador he estado utilizando este. Que subí una foto ahí al grupo y a muchas les gustó cómo pigmentaba, no sé. Es el que traigo puesto en este momento. Su aplicación es bastante fluida, bastante sencilla. Es en punta plumín. A mí se me facilita muchísimo utilizar este tipo de delineadores. Tengo un video de cómo me delineo, te lo voy a dejar ahí abajito. Nada más que si tú sudas demasiado como yo o te vas a meter en una alberca, esto se te va de volada. Dura lo que tiene que durar, pero no es a prueba de agua. Así que ten cuidado con eso. Conste que yo te avisé. Y como paleta de sombras, que es la que traigo utilizando en este momento, tengo este, que fue un regalo de mi amiga, Annie Coco. La señora Annie Coco. Que también te voy a dejar ahí abajo su canal. Ella también hace reviews, hace muchos maquillajes. Ella como que su ondita, la neta, es como que más hacer maquillaje. Si es muy buena, tiene un párpado caído. Así que si tú tienes el párpado caído, te recomiendo que vayas a su canal. Tiene una piel morena bellísima. Pero bueno, no me voy a pasar chuleando a Lani, ¿verdad? Pero ella me regaló esta paletita que ustedes van a ver. Cuando algo usas, así se ve. Miren, nada más. Este color es el que uso para todo mi párpado. Yo había comentado que ya no la iba a usar porque me picaban los ojos, pero me di cuenta que no era la paleta, era el delineador que estaba utilizando. Me hacía que los ojos se me sintieran como tierrosos, así como si me hubiera caído tierra, o como si fueras a la playa y abrías los ojos, así sentía. Y pensé que era la paleta, pero no, la neta no. La seguí utilizando, cambié de rímel, cambié de delineador y me dejó de pasar eso. Entonces la paleta está perfecta. Esta es de la marca Nudes Beauty, que bien puede pasar por un clon, un dupe o lo que tú quieras de la de Huda Beauty. Y está hermosa, o sea, me gusta mucho. Este tonito es el hit de la paleta, es un duocroma. Me gusta muchísimo. Ella tiene un review, tiene una reseña, te la voy a dejar ahí abajo. Y si no te la dejo, por favor dime qué pedo, porque luego se me olvida. Y como labial he estado utilizando mucho este, que es de la marca Jordana también. Miren, ahí está.
para variarle un poco a los rosas, también utilizo este. Y van a decir, ay, ¿qué onda con tu base y qué onda con tu corrector? Ok, yo corrector últimamente no estoy utilizando porque esta área está como que bastante seca y los correctores que yo tenía me estaban resecando aún más. Pasé por una etapa muy crítica de mi área de las ojeras otra vez, así que a modo de corrector estoy utilizando esta BB Cream de Refusion, que es el tono número 4, creo. Es bastante clara para mí. Es bastante clarita, pero cubre bien. No se acumulan los pliegues, nada de eso. Me gusta muchísimo. Y últimamente he estado utilizando esta base, que tengo una reseña en el canal. Mi opinión no ha cambiado en lo más mínimo de esta base. La verdad es que no es una base que es muy pesada, es muy pastosa. Cubre demasiado, o sea, que logra cubrir un tatuaje cagado de risa. Pero la tengo que utilizar porque ya la compré. Entonces la estoy utilizando muy poca cantidad. Y mezclada con esta también, porque ya ahorita me queda bastante, bastante oscura. Y esta es como que mi base. Y para también darle un poco de contorno a mis cejitas, he estado utilizando este corrector, que es con lo que limpio mi ceja. Y se acabaron los favoritos. Así que espero que este video te haya gustado, espero que te hayas divertido y por favor te invito a que si llegaste a esta parte del video me dejes tus dos productos favoritos, por favor comparte conmigo eso. Así que ahí te lo encargo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.